Buenas noches con todos, bienvenidos al inicio de la cuarta sesión de clase del curso de modelamiento de software. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, pues a ver, vamos a continuar con el ejercicio que estamos viendo con el problema de diseño que estamos viendo de la galería de artes. Este es el ejercicio que trabajamos la clase anterior. Llegamos por aquí a tomar algunos atributos, una clase que es la clase exposición, con sus atributos parciales que hemos conseguido. Bien. Por otra parte, a ver, por aquí vamos a abrir la aplicación de Rational Rose. Rational, que estamos trabajando con Rational. Hay varias aplicaciones, sí, pero bueno, yo por el momento aún sigo por aquí, pues, encariñado con Rational Rose. Porque hay varios programas ahora para hacer eso. No es el único. No es el único. Pero bueno, es uno de los programas que, pues, he trabajado hace mucho tiempo atrás. Y por ende, pues, me siento un poco más a gusto con este programa que podría ser otro programa, sin duda alguna. ¿Ok? Star UML, Diagram UML, Poseidón, entre otros. Hay varios programas para eso. Pero bueno, yo por el momento sigo con Rational. Bueno, ya cargué mi ejercicio, aquí en sesión 3, voy aquí, acá está el caso de negocios, ok, use case, diagrama de casos en use case, acá están los ejercicios, que era justamente lo que hemos trabajado en la clase anterior, ¿no? Volamiento registro, control de notas, modelo de registro de hospedaje, reserva de habitaciones. Bueno, fue lo que trabajó en la clase anterior. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos que iniciar con un nuevo diseño. Vamos a cerrar ese ahí. Vamos a continuar con un nuevo diseño. Y vamos a crear nuestro nuevo packet. Como siempre, un packet dentro del use case view, vista de caso de uso. Vamos a crear un packet. El packet le vamos a llamar aquí, pues, diseño de, bueno, lo voy a hacer en nombre propio. Diseño de galería. Esto es diseño de galería. Bien, pues dentro del diseño de galería vamos a crear nuestro diagrama de caso de uso. No, porque el diagrama de caso de uso es cada quien que hace por aquí, podríamos hacer claro, por instalarme el caso de uso. Sí. Ok. Vamos a hacer un diagrama de caso de uso. Entonces vamos a poner las siglas. Este es diagrama punto caso punto de uso. Diagrama de caso de uso. Doble clic. Diagrama de caso de uso. Diagrama de caso de uso. Listo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay que analizar, que es la parte interesante. Para modelar hay que analizar. Es cuando que se nos encargó el desarrollo. Vamos a editar acá el pointer focus que siempre aporta. Vamos a registrarlo porque si no va a estar pidiendo su código a la mitad de una explicación. Ahí está. Muy puntual, solicitando su código para poder trabajar. Ya está registrado. Listo. Acá está registrado. Ahora sí, prosigo. Bien, problema de diseño de base de datos. Vamos a modelar, vamos a diseñar. Supongamos que se nos ha encargado el desarrollo de un sistema de información que una galería de arte, Tras analizar el problema, hemos obtenido la siguiente lista de requisitos. El sistema. ¿Ok? Quiere decir que hay alguien llamado sistema por ahí. No sé quién será. Es alguien que va a interactuar. Entonces, vos un actor llamado sistema. ¿Por qué? Pues, se está mencionando que hay alguien que se llama sistema, no sé qué hará, pero hay alguien que se llama sistema, ¿ok? No es fulano, mengano, alguien que está por ahí, que se llama sistema, va a hacer algo, ¿ok? Este va a ofrecer información. Ah, bueno, entonces vamos a crear al muñeco sistema, al actor sistema. Él hace algo importante. ¿Qué hace? Él ofrece información. Vamos a poner aquí. Ofrece, claro, correcto, pero en minúscula, ofrece información.
Formación, esa es su labor, esa es su chamba. Para eso lo contratan este muñeco de modo sistema. Vamos a asociarlo, que pues, el sistema ofrece información. ¿Para qué, de qué? No lo sé. Porque tampoco no lo sé. Por el momento no lo sé. Pero sé que el señor sistema ofrece información. Está bueno. Hasta ahí está bueno. Ok, ofrece información acerca de las distintas exposiciones. Ah, ok. Ok. Quiere que este muñeco busca información acerca de las exposiciones. Antes de ir por acá llamada exposiciones. A ver, lo corroboro. Corroboro por si las dudas. Que le están eso. A ver, ahí está mi amigo Word para corregirme por si las dudas. Él me saque de la pura. A ver, tan tan. No hay error. No, está bueno. Listo. Puede ser que por ahí. Me siento que me confunden algunas cosas cuando lo escribo. Pero bueno, me dice que está todo ok. Perfecto. Pasa nada. Todo bien. Las exposiciones son ofrecidas respecto a la información. Entonces vamos a usar esta flecha llamada dependencia. La información que se ofrece va a ser de las exposiciones. Por eso que las exposiciones tienen una flecha de dependencia con respecto a la información. El sistema ofrece información. ¿Qué son de las informaciones? Quiere decir que si la información no se ofrece es porque no hay exposiciones. Eso es el contexto, esa es la vista, el punto, el criterio, la concepción que tienes que tener. Bueno, al menos yo lo tengo de esa manera. No sé cómo ustedes lo pueden percibir. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues, como decía, ¿no? Yo di una clase. A lo mejor sí, pero esta clase la entendí. Tal vez otra clase lo vi muy serio, muy rígido en todo y no sé, no se dejó entender usted. Otra clase lo siento que es más flexible en explicar, en decir. Voy al mundo. Es una perspectiva como tú ves. Yo lo modelo como yo lo estoy viendo. Yo te digo que ese debe ser el modelo. Esa es mi concepción. Si tú lo ves que esto puede tomar otra manera, excelente. Se llama modelamiento. Puedes darle la forma como tú, como programador, como analista, como desarrollador, lo ves. ¿De acuerdo? Yo lo veo así y te argumento porque yo lo veo así. ¿Cómo yo lo entiendo? Te argumento, te cuento cómo yo lo entiendo. ¿De acuerdo? Como que vi una película y te cuento cómo para mí fue el desarrollo de la película. Para mí comenzó así, que fue así, que esto iba a pasar, que no me gustó, que todas mis críticas no me pareció el final, porque pues, no es lo correcto, porque a mí no me gusta que el final acabe así. En fin, vuelvo al punto. Es mi perspectiva como yo lo voy modelando. Nadie es dueño de la verdad, nadie te va a decir, hey, este es el mejor modelado. Que usted tenga una concepción más amplia, porque usted ha trabajado modelando con muchos sistemas en su vida, ¿no? Ha trabajado modelando sistemas para bancos, para colegios, para farmacias, para hospitales, para clínicas, yo qué sé, para mil cosas en tu vida, pues tienes un recorrido haciendo modelamientos y sistemas, wow. Entonces, pues de hecho, ¿no? Para ti, para tomar otro contexto, que tan carente de datos esto, está muy sencillo, está muy básico, esto no puede ser un sistema, le falta esto, que otro, y wow, te va a citar mil cosas. Sí, ok. Pero vamos bajando, pisando tierra, poquito a poquito, viendo lo que estamos. Estamos comenzando con lo sencillo para entender y vamos a ponerle lo mejor de nuestra parte para entender esto, ¿ok? Por si acaso. Y que nadie es dueño de la verdad, decir que esto puede ser así porque tú lo puedes mover de la concepción que tú lo veas. De repente, repito, alguien de ustedes trabaja en una galería de arte y profesor, su punto de vista deja mucho que desear. Porque yo lo que he vivido, he trabajado en tres, cuatro, cinco galerías diferentes, pues es diferente la concepción de la interactividad real. ¿Qué te puedo decir? Yo he tenido la oportunidad de una y otra vez en una galería de arte. Ok, y hace buen tiempo atrás, así que pues tiene una concepción muy clara del plano, pues no lo tengo. Así que pues por esa parte, pues espero vuestra comprensión. Sea una crítica o algún tipo de perspectiva que no compartamos. ¿De acuerdo? Pues eso depende bastante del punto de vista que tú lo veas. Bueno, repito, ¿no? El sistema ofrece información que depende de las exposiciones de información. Yo lo percibo así. Que están programadas. Las exposiciones, como la información, están programadas.
posiciones están programadas. ¿Ya? Ofrece información de posiciones. Ofrece la programación. No del código, no. La programación de las exposiciones. Por si acaso, no malinterpretes aquí. Ofrece la programación. No sé cómo le llaman esto. Matiné, le llamen pues el rol, el horario. Como tú lo quieras ver. Bueno, depende de tu punto de vista. También tú lo puedes esto modelar. Lo puedes regularizar. Por eso la programación me suena, pues, o sea, algo de la carrera, ¿no? Informática. Mejor le pongo entre paréntesis horario. Ah, bueno, yo lo canto así, profesor. Percibo mejor qué horario. Sí. Pero, ahí viene lo grande. Pero yo no puedo poner el término que a mí se me pide el gusto. Tú lo puedes añadir. Sí. Ok, nada, te dice que no. Está bueno. Sí. Pero pon pues un paréntesis, espacio, paréntesis. Esto es el horario, profesor, porque yo lo entiendo mejor como horario, porque si me dice programación, me pierdo, ¿verdad? Me pierdo. Me cae otra cosa. Ok, me acuerdo que es Visual B, que es C Sharp, que es C++, que es Java. Bueno, no sé qué lenguaje te habrán enseñado. Ok, el HTML, en mi cabeza se va otro cantar, profesor, y me pierdo, pues. Tranquilo. Programación me refiero al horario, al cronograma de ciclo de interactividad con las exposiciones, o tú mejor lo quieras llamar, ¿no? Bueno, aprovecho a guardar esto. A ver, ¿me quiere una carpeta? Ahí está. Super. Me quiere una carpeta. La carpeta le llamo, bueno, no le voy a llamar, lo voy a sobreescribir con el nombre, con esta persona para llamar. Usted sí lo puede llamar. Es una mala expresión. Una expresión inapropiada. Voy a renombrar, voy a cambiar de nombre, voy a asignar un nombre, voy a reasignar un nombre. Eso sí, está bien, ¿ok? Cosa que a veces se nos queda el hábito, ¿no? Pero hay que ir mejorando eso, poco a poco. Se hace cuenta y hay que concientizarse. Aquí yo con el programa no hablo. Ok, si es un software que ejecuto así, pues llamo al código así, porque ejecuto el código. Pues, abstractamente, sí se hace. Y es válido en un programa, pero ahorita no, ahorita estoy renombrando una carpeta, nada más, nada menos. ¿Para qué complicarme con tanto término, no? Renombré la carpeta, donde lo tengo que renombrar. Perfecto. Verifico que sea del turno noche. Sí, turno noche, perfecto, para que se me confunda. Entonces, esto lo voy a llamar como Galería de Arte. Así lo voy a renombrar, ¿ok? Galería de Arte. Perfecto. Está. Está guardado como Galería de Arte. Muy bien. Entonces, estas son las dos concepciones que voy teniendo. Es como lo voy viendo, ¿de acuerdo? Es como voy imaginando que el sistema interactúa. Pues that, cosas como yo lo voy imaginando. Otra cosa es que usamos el tiempo de una galería de arte y ver cómo funciona, ¿no? Y mejor, si vamos a dos, tres diferentes galerías de arte, diferentes, pues, ¿qué te digo? Clases, diferentes tipos. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Aprendemos muchas cosas. Y sobre todo, vemos cómo funciona. ¿No? Y mejor, tenemos una galería de arte de desarrollo de software, de diferentes evoluciones de software, de lenguajes de programación, una galería de los más, de los ingenieros más resaltantes de la informática. ¡Wow! ¡Qué néctar de información, ¿no? ¡Wow! ¡Qué manjar para aprender tantas cosas que no conocemos! A lo mejor. De tantos personajes con saber sus historias, ¿no? Cómo se inspiraron, cómo nacieron, qué crearon, quién creó, tantas cosas que hoy día, pues, puede ser muy común para todos, pero bueno. Ahí el punto, ¿no? Entonces nos dice que el sistema ofrece información acerca de las distintas posiciones que están programadas. Bien. Por otra parte, vemos que hay algo, una, esto de aquí que hemos título, descripción, fecha, inauguración, fecha de inauguración. Fecha de clausura, esto de acá se denominan atributos. ¿Por qué, profesor, son atributos? Porque son características. Bien, bien. Esas características las podemos poner acá. En los casos de uso es quién interactúa, pero haciendo algo. Entonces, el título interactúa acá. No. El título está dentro de las exposiciones. Las exposiciones tienen esos datos. ¿Sí? Se podría poner,
No lo veía muy relevante, pero se puede poner, sí, que no. Vamos entonces a ello. Vamos a ello. Vamos a poner esto por aquí y vamos a poner por acá, pues nuestros casos. Pero en nuestro caso le tendríamos que cambiar por acá el formato. El formato, a ver, ¿dónde está esto? Este, el formato de estereotipo es. A ver, tiene un nombrecito esto, una opción que se realiza. Opciones de especificación. A ver, estereotipo, no, diagramas, relaciones, roles, no. Estereotipos. No va por ahí. No voy a complicar con esto. Lo que voy a hacer aquí poner, por ejemplo, el título. Ok, aunque acá no resaltaría esto, lo estoy poniendo como un indicador nada más. Descripción, no resaltaría. Esto va orientado más que todo a lo que son los diagramas de caso de uso, no, diagramas de clase. Ahí sí vamos. Ok, pero bueno, lo voy a poner porque no quiero que quede en el aire tampoco esto. Descripción. Fecha de inauguración. Fecha de inauguración. Y fecha de clausura. Fecha de clausura. Bien, pues esto aquí va. Esto va en relación directamente con las exposiciones. Así que vamos a cambiar de orden a estos dos señores de acá. Bien, pues las exposiciones. Las exposiciones. A ver, ¿cómo le ponemos? Como una unidireccional. Bueno, no sé si esta sea la más adecuada. No sé si sea la más adecuada esta flechita de aquí. A ver, vamos a ver ahorita si esto está bien o no está bien esta flecha que estoy usando en este caso. Estoy aquí interrumpiendo el molde porque no lo llevaría eso usualmente. A ver, esto se llama unidireccional asociación, asociación unidireccional. A ver, vamos a ver qué nos dice. Vamos a retirar eso acá. Control T. Esta tablita que me tapa. Listo. UML asociación unidireccional. Y ahora más en el caso de su sesión unidireccional, ¿qué es? La sesión unidireccional es la relación un poco menos común entre dos clases. Una clase está consciente de la otra e interactúa con ella. La sesión unidireccional se dibuja con una línea de conexión recta con una punta de flecha abierta de la clase. Ya. Mediante este, es una relación estructurada que describe la conexión entre objetos. Gráficamente, con una línea continua entre una clase relacionada entre sí. No. A ver, ¿cuántos tipos de relaciones hay en UML? Hay seis tipos de relaciones: herencia, realización, implementación, composición, agregación, asociación y dependencia. Por ahí creo que va la situación. A ver, vamos a indagarle por acá el código. Ya, asociación. ¿Este qué es? Herencia, no, realización, implementación, dependencia, agregación. Y ya, a ver, vamos a ver un poquito esto. Herencia, pues el carro, el bus y el carro. El carro puede ser un bus, un taxi. Ya. Realización, el vehículo. No entiendo la lógica, ¿sí? A ver, el carro, esto. A ver, presión de composición. Ah, acá está, bueno, esto es lo que necesitamos, entonces. Una relación de composición, relación entre todo y la parte. Ya.
Relación de agregación. Las relaciones agregadas también representan la relación entre todo y una parte de la clase. Los objetos miembros son parte general, pero el objeto miembro puede existir independiente del objeto general. No, como que no va a estar. Ya, creo que nos quedamos con este de aquí, en relación de composición. Súper interesante. Vamos a ponerlo acá, vamos a compartirlo con ustedes. Vamos a compartirlo por acá. Uy, ¿dónde me salté? A ver, vamos aquí a compartirlo. Ya está. Ya, creo que me quedo con este de acá, relación de composición. A ver, estará eso acá. A ver, asociación, generalización. No está. Bueno, aquí he hecho custom. A ver, composición, estará eso. Relación de agregación. Asociación, interfaz, revisión. A ver, ¿dónde está esa fecha? Creación de interfaz. Uy, uy, uy. Ahora sí nos complicamos la vida. Que acá me iría a tantearle. Estos tantos modelos, tantas cosas, tan grandes para hacer cada cosa. Y si tú te confundes, estás haciendo otra cosa. Uy. Esto de aquí me parece que va a direccionar agregación. Este me parece que es Create an Aggregation. A ver, vamos a ver si está aquí en inglés esta cuestión. A ver. Parece. Parece. Vamos a validar esto. Create an Aggregation. Ya, ¿qué dice? En inglés para rematar. A ver. UML. UML Diagram. A ver si me traduce esto. Tomé los UML de relación de agregación muestra un clasificador por parte de un subordinado por otro clasificador. Una agregación es un tipo de excepción en la que los objetos se ensamblan o configuran juntos para crear un objeto más complejo. ¿Cómo se representa la agregación? Vamos a ver un ejemplo, a ver. Estoy bien. Ingeniero, ingeniero de inspección, ingeniero de carro, esta no entiendo qué es. Mayoría de ejemplos en inglés, esto de acá. A ver. A ver. En inglés para entender esto de acá. A ver qué dice acá. Simbología, composición, agrimentación, herencia e implementación. El carro. El ingeniero compone un carro. El pasajero está en un carro. A ver. El carro tiene que tener pasajeros para que vaya a la conducción. Todos los carros tienen un ingeniero. Están hechos por un ingeniero, sí, creo que es eso. Y a la persona puede ser masculino o femenino. Esto, a ver, que no le capto acá. Shape, shape, shape. A ver, ¿qué significa esto de acá exactamente?
Shape. Forma, forma. Forma puede ser círculo, triángulo, rectángulo. Forma. Son partes de ello. Acá se pone interesante esto. A ver, el carro. Parte. Así es. Así es. Así que lo que yo quiero hacer con lo que está son locuras muy diferentes. A ver, un ejemplo que me ayude. El estudiante pertenece a un colegio. El colegio tiene departamentos. Los departamentos son parte del colegio. Componen. Entonces se agregan. Eso depende bastante de la semántica que tú le des. A ver. Y me quedo con el componente, ¿ah? ¿Eh? Ok, pues. Me voy a quedar con el componente en esta instancia. Bueno, entonces vamos a ver dónde está el señor componente. Cerrar. Ya este de acá es agregando. Sí, o no es componentes. Ahí, ahí. Agregación. Yo que le puse generalización, ¿no? Bueno, generalización no le puse direccional. Bueno, por el momento lo voy a dejar así para no complicarme la vida con esto. Lo que importa es el diagrama. Resaltar más el diagrama que por acá. Bien, a ver, vamos con el siguiente caso. En la exposición se expondrán las distintas obras de distintos artistas. En la exposición, pues estos de acá como que no pintan mucho, pero la exposición va a tener las obras, eso sí tiene que faltar acá. La exposición tiene obras, listo. Ahora, las obras, en una exposición tiene obras, a ver, vamos a ver cómo lo canalizamos esto. Composición, representa, a ver, ¿dónde está ese gráfico? Estaba mejor. A ver, este de acá. Eso estaba mejor. A ver, la clase A está asociada con los actores. La clase A incrementa, incrementa. Es una parte. A ver, ¿cómo se llama esta cuestión? La exposición contiene obras, claro. Simplemente que es. La exposición C. Falta, pues no está. Está esto, falta. A ver, ¿dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? Hay una relación que no está acá. Crea una relación con en relación al objeto. Crea una interfaz. Crea una asociación de agregación. Crea una relación. No, estos son para otras cosas. Estos son para otras cosas. Incluye. Se extiende. Sí, puede ser una extensión de una clase. Porque la exposición viene a otra clase, pero sería complicarnos acá. Mejor, será, ¿quién será? ¿Parte del grupo? ¿Sí? ¿Quién será? Ahí extrae, a ver. Vamos a hacer algo más sencillo. No, 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 esto es una generalización, no quiero eso. Simplemente voy a asociar. A ver. Exposición tiene obras, punto. Hacer la manera más sencilla posible. Bien, la exposición. ¿Sí? Chao. Listo. La exposición tiene obras. ¿Okay? Las obras pertenecen a distintos artistas. Cada obra tendrá identificada por un número de registro. Ok, cada obra tiene a su vez un número de registro.
Manera de registro. Okay. Ahora tiene el número de registro. Okay, creo que eso sería una instancia. Bueno, falta ver un poco de teoría para ello. Ya, cada uno identifica el primer registro del sistema, informará acerca del título, artista, estilo, precio de cada obra. Bueno. Bueno. Vamos a poner aquí entonces precio, estilo, ya, no guardar, ya, informar título, artista, título. Título. Ya, ¿por qué no me hace título? ¿Por qué has usado acá título? Título, exposición, vamos a poner. ¿Ves? Título, exposición. Exposición. El título, obra. No sé por qué lo haría, no entiendo. Título. Este es obra. Lo de la obra. Ya. Título de la obra, estilo y precio. Ya, ¿qué más hay por acá? Precio de salida. Ahí. Decir, que cada obra que se expone tiene un precio por exponerse. Precios de salida de cada obra de arte expuesta. Precio de exposición. Precio por exponerse y esto. Precio por exponer, ¿no? Ese detalle. Bueno, a ver, título. El artista. ¿Quién hizo la obra? Wow. Falta acá más datos, ¿no? El artista, supongo que debe ser el autor de la obra. Artista. Ya. 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 Listo. A ver, no olvidar guardar esto. Entonces tenemos la información, ¿no? Cada obra vendrá identificada con un número de registro. El sistema que, ok. Vamos, ponemos esta mezcla, a ver. Es que acá pasa que esto. A ver, ¿cómo hacemos acá la cuestión? Que el sistema mete también su. Ya interviene en todo el sistema, es un bien colaborativo, es el sistema, pero bien complicativo es con esta cuestión. Porque dice que el sistema va a dar el título de la obra, el precio. A ver cómo hacen esta cuestión. El registro viene con la obra, pero el sistema. Bueno, entonces tendríamos que anexar esto. Ahora viene la pregunta, ¿cómo lo anexamos? Uy, uy. Ahí está. Ahí viene nuestra parte filosófica. A ver, vamos a pensar, vamos a filosofar.
A ver, el sistema, su parte acá, el sistema informará, dice. En cada exposición se pondrá obras distintas artísticas. Cada obra vendrá identificada por el número de registro. El sistema informará. A ver, el sistema informará. El sistema informará. A ver, ¿cómo hacemos esta cuestión? A ver, ¿qué da de sentido esta cuestión? Ya, listo. Vamos a hacer así. Estas son las obras. Vamos a poner acá. Información. Y obras. Listo, vamos a borrar el papeleo por acá. Y por acá, no sé dónde, pero por acá, no sé dónde quiere eso, pero tengo que darme un espacio. Tengo que darme un espacio para indicarle ahora que hay alguien llamado Obras que tiene número de registro. Lo comienza a expandirse más de lo requerido. Este se va por allá. Esto tendrá que estar ya por acá. Ya. La información de las obras va en relación a las propias obras. Se percibe un poco extraño esto, pero bueno. La información, ahora sí, la información tiene que ir. La información de las obras depende de las obras. Ahora sí, la dependencia. Y las obras tienen como una descripción. No, no, distinción, no, 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 no. Esta es una generalización. ¿Por qué el profesor usa la flecha de generalización? Porque acá dice lo interesantísimo. Dice, cada obra vendrá identificada con, ya viene, es agregado, viene acuñado, firmado. Listo, ya viene apoderado acá, ¿de acuerdo? Con su número de registro. Pero a su vez, el sistema que ofrece información, esta información depende de las obras. Por eso la cuestión de generar las obras y indicar que las obras tienen obligatoriamente un número de registro. ¿Sí? Bueno, todo el papeleo que hay que hacer para interpretar este ejercicio, que es sencillo llevarle una tabla. Sí, sencillo llevarle una tabla, pero que detalle, pues hacer todo el diagrama para interpretar cuál es la función que cumple en el sistema. Ya, esto que están expuestas en las. Ya, las. Pero ahora viene el punto: el sistema informa acerca del título, artista, registro y todo el rollo de las obras que están expuestas. A ver, las obras, el precio por exposición, información de las obras. Pero, ¿obras de qué? Que están expuestas las exposiciones de la información. De hecho, el sistema ofrece la información de las exposiciones. De las exposiciones o de la información. No, acá viene otro rol. ¡Wow! ¿Cómo cambia toda la historia? Hay que crear un diagrama UML, es para pensárselo bien pensado. A ver, ¿cómo es la cuestión acá? Que el precio de la por exponer es el precio, pero por las exposiciones generadas de las obras. Entonces es redundante por el precio por exponer. Bueno, es redundante, pero es más sencillo o mucho más específico designar esta apelación. Entonces, el sistema brinda información de las obras. La información depende de las obras para que se brinde la información de las obras. Eso no es redundante, pero es el sentido que tiene que tener eso. La información de las obras brinda título, artista y estilo como precio de la exposición, pero los precios de la exposición van a depender, no es entonces esto, van a depender de las exposiciones. Las exposiciones van a generar un precio por exposición.
Depende de qué obra y dónde se exponga la obra, o cuánto sea el tiempo que la obra se va a exponer, el precio va a variar y esa información relativa que el precio va a variar depende de las exposiciones que se van a crear. Este es el sentido que uno tiene que ir brindando por acá para entender cómo funciona el requerimiento de lo que este estimado nos está pidiendo. ¿Qué más? A ver, ¿qué pasa por aquí? Vamos a la siguiente línea. Cada obra tiene un propietario. ¡Wow! Que suele ser un artista que la creó. Ok, las obras, vámonos por acá, vámonos por allí. Las obras a su vez tienen un propietario. Ok, tiene el propietario. Propietario. Creo que algunas cosas lo puedo representar con el actor. Parece que sí se podría hacer ello. Ahora el propietario tiene obras, entonces el propietario. Del propietario depende de las obras, no, las obras. Claro, el propietario tiene las obras, sí. El propietario tiene las obras, pero aquí viene el detalle. Que el propietario, a su vez, puede ser el artista. O puede ser el propietario, puede ser el artista. ¿Y dónde está el artista? No hay artista. Acá ese es el nombre del artista. ¿Sí? Información del artista. La información que brinda es eso, pero no como objeto, sino está como una. Es, esto sería, creo que, una generalización. Entonces, acá. Esto que llama generalización es todo aquello que viene incluido. Me parece que podría ser eso también. Me parece. Depende bastante del sentido que le demos a esto. Bueno, el hecho es que por acá falta el señor artista. No está, pero debe estar. Vamos a invitarlo por acá, el señor artista. Artista. Ya, ¿qué pasa con el señor artista? Ok, qué pesado este con el nombre, ¿no? Artista ya está. El artista de la obra, vamos a ponerla aquí, vaya. Qué pesado este con el nombre. Ya, otra vez me clono acá. Se pone el autor, profesor. No, no, autor es cuando haces tú algo, creo. Autor es algo que tiene que ver con escritura. Artista más que todo la apelación que se le llama más al. En cuestionar este otro aspecto. Vemos el propietario de art, el propietario artista. Ya. El propietario es el artista, porque el propietario puede ser la persona N que compra la obra, por ende es el propietario. No, el propietario puede ser el artista, puede, pero no siempre. El artista puede ser el propietario, puede ser el propio artista. O el propietario fue el fulano que ha comprado la obra y ahora es el dueño, pero no es el artista que lo ha creado. O era, a ver, ¿cómo le ponemos? El verracista, el pintor, el, ¿cómo le llamamos a ese señor? A ver, él suele ser el artista que creó. Ya. Las obras después pueden comprarse siendo ofertas los propietarios al término de la exposición. El propietario de la obra puede vender la obra a la persona que haya realizado mejor oferta. Ya. Ok, poner aquí propietario. A ver, propietario artista. Y ahora, ¿cómo enlazamos esta cuestión? Las obras van estos dos señores acá. Claro. Ya, pues el propietario puede ser un propietario, puede ser el artista propietario. Propietario, ya, propietario comprador. ¿Okay? El comprador. O el, ¿qué le llamo acá? El usuario, el propietario usuario, vale, usuario. Usuario. Y el propietario artista, ya, queda, queda. Así mejor, mejor, mejor. Mucho papeleo con tanto nombre. Ya, ahora, de los dos, ellos pueden decidir, no es obligatorio, pero pueden decidir el hecho de vender,
A ver, vamos a ponerse bien. Vender la obra. Ya, pero esto es algo que, pues, depende. ¿Las ventas dependen del propietario o dependen del propietario del artista? Pero las obras dependen de él. Y acá viene la generalización. Las obras expuestas pueden ser compradas, ¿ya? Acá pueden, las obras se pueden comprar. Ok. Comprar. Vamos a cambiar aquí el contexto del verbo. Comprar. Comprar, no, comprar la obra. Pero esto va a depender del mejor postor, o cómo le llamo esto, a ver. De la mejor oferta. Y esto, entonces, dependiendo, esto va a una generación que dependiendo para que pueda comprar la obra, el propietario o el usuario puedan comprar de la mejor oferta. No estoy, me perdí otra vez. Ya, mejor oferta. Entonces, de la mejor oferta. Depende de la mejor oferta. Ya, bueno, espero que esté es lo que lo he podido captar a primera instancia. ¿Qué te puede regularizar? No, entonces, ya ese proceso se denomina mantenimiento, ¿no? Volviendo a ver el panorama, volviendo a ver las instancias, sería genial, ¿ah? ¿Eh? Sería bueno también darle un vistazo a cada flecha. Cada caso queda. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no? Vamos a ver un ejemplo de, ¿cómo le llamo esto? Tipos de relaciones. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Por ahí qué cosas que pulir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Esto es lo que le he captado ahorita. Presentación de los tipos de diagrama. ¿Qué tipo de diagrama? ¿Cuál será más entendido, estos señores? 2021, 2022, 2022. Ya me quedo con este señor acá. Me da pinta de explicar sencillo. Espero que no nos complique más la vida. ¿Cómo compartir audio? ¿Qué tal nos va con su explicación este señor? Yo tengo la sensación de que algunas fechas no están de las más adecuadas, pero no entiendo el por qué aún. No sé. ¿Cuál de se ajustará más al caso que voy? A ver, vamos con este. A ver. A ver, a ver. Hola, me llamo Paco y hoy les enseñaré a usar los diagramas de clases UML. Empezaremos con algunas de las características básicas. Luego hablaremos sobre las relaciones y terminaremos revisando juntos algunos. Este ya no me clase lo más sencillo que existe. ¿Verdad? Este es acertado. Yo quiero diagramas de caso de uso. Esta gringa me lo va a enseñar. A ver. Primero aquí. Hi, my name's Chloe and I'll be teaching you everything. Ya, muy bonito su inglés, pero no lo entiendo muy bien. Así si nos habla en español, pues a ver qué nos dice la señorita Shirley. O Shirley, a ver qué nos dice la Shirley. Mejor buscamos diagrama de caso en español. Diagrama de caso de uso. El caso de uso. Ya, mejor. A ver, por ahí qué nos dice el 4, a ver qué dice hace 5 años. A ver, ¿qué dice por acá? Que es un caso de uso y también un ejemplo de un diagrama Ahí de está, casos. ahí está, ahí está, qué bonito. Este es muy subjetivo, pues. Bueno, no importa, no importa la teoría. De uso, desde luego, este es un diagrama genérico meramente para mostrar los De hecho, diferentes elementos que genérico en nosotros todo. podemos encontrar en un diagrama de casos de uso. Pero En este útil. momento quizá no entiendan qué es lo que está sucediendo ahí, pero bueno, cuando finalicemos los temas de esta lección referente a diagramas de caso de uso, lo van a poder leer sin ningún problema. Vamos a ir viendo cada uno de los Espera, puntos que tiene acá y espera. bueno, entonces Cuéntenos. voy a estar regresando a esta diapositiva según vayamos avanzando para ir viendo en las diferentes partes. En este Perfecto. momento lo que les quiero mostrar es este rectángulo que ven acá. Este ¿Ya? rectángulo nos ejemplifica al sistema.
Es decir, que todo lo que esté adentro de este rectángulo forma parte del sistema que nosotros tenemos y al cual le estamos modelando los casos de uso. Lo que se encuentre en la parte de afuera del rectángulo, bueno, pues es lo que forma parte del exterior del sistema. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son los componentes principales. El diagrama de casos de uso, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para identificar los componentes principales que forman al sistema. Y también algo muy importante es que nos va a ayudar a capturar los requerimientos fundamentales del sistema. Es decir, que nos va a ayudar para que nosotros podamos entender qué es lo que debe de hacer el sistema. El diagrama de casos de uso nos provee una vista de alto nivel. No nos vamos a meter mucho a los detalles, tenemos una vista de alto nivel, pero nos va a permitir identificar esos elementos que es lo que tiene que hacer el sistema como tal. Cuando nosotros tenemos el diagrama de casos de uso, vamos a tener a lo que se conoce como un actor. Un actor va a ser aquel que interactúa con el sistema. ¿Para qué? Pues para poder alcanzar un objetivo, para poder llevar a cabo o hacer algo con ese sistema. Un punto muy importante es que el actor puede ser una persona o también puede ser otro sistema. No necesariamente los actores siempre tienen que ser personas. También puede ser otro sistema que esté en el exterior y que intente o desee hacer algo con el sistema que nosotros tenemos. Por eso es mejor pensar en los actores en términos de un rol y no en términos de una persona como tal. Bueno, cada objetivo de lo que quiere hacer el actor es lo que nosotros vamos a considerar un caso de uso. Entonces, el objetivo es lo que el actor quiere hacer con el sistema. Vamos a regresar a la diapositiva anterior. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos aquí al actor. El actor nosotros lo definimos por esta figurita, como si fuera una persona, pero recuerden, puede ser una persona o puede ser algún otro sistema. En la parte inferior nosotros vamos a poner el nombre del actor. El nombre del actor se refiere al rol que va a tener ese actor en particular. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos tener personal de compras, personal de servicio, personal de ventas, etcétera. Es el rol que va a tener ahí. Ahora, en el interior del sistema estamos teniendo estas elipses. Las elipses nos representan los objetivos que el actor desea llevar a cabo con ese sistema. ¿Qué son estos objetivos? Pues estos objetivos son los casos de uso. Es decir, las elipses son los casos de uso. Entonces, en cada uno de ellos, nosotros colocamos un objetivo en particular que va a lograr el actor cuando esté interactuando o cuando esté trabajando con el sistema. Muy bien, regresamos entonces a esta. Ok, nosotros vamos a tener que indicar qué actores están asociados con qué casos de uso. Podemos tener más de un actor, eso es algo completamente normal, pero tenemos que indicar qué actor está asociado con qué casos de uso, ya que no todos los actores necesariamente tienen que interactuar con todos los casos de uso, porque no todas las personas en sus diferentes roles o todos los sistemas en sus diferentes roles necesitan todos los objetivos que va a llevar a cabo el sistema. ¿Cómo vamos nosotros a asociar entonces un actor con un caso de uso en particular? Bueno, pues lo vamos a hacer por medio de flechas, aunque también podemos colocar simplemente líneas. Algunos programas con los cuales se diseñan diagramas de UML nos colocan flechas, otros simplemente nos colocan esa asociación por medio de línea. También vamos a tener lo que conocemos como dependencias. Y en eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues simplemente una dependencia nos va a indicar que hay una relación entre los diferentes casos de uso. También no debemos de olvidar hacer una descripción de cada caso de uso. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos estas líneas que nos están indicando que este actor, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues este actor puede llevar a cabo este objetivo con el sistema. Este también, este también y este también. Es decir, el actor está siendo asociado con sus diferentes casos de uso.
En este momento no se preocupen por estas flechas, las vamos a ver un poco más adelante, pero nos están indicando que un caso de uso necesita apoyarse en otro caso de uso para llevar a cabo algo en particular. Perfecto, entonces ya tenemos acá una visión general de lo que consiste un diagrama de casos de uso. Vamos a ver un ejemplo muy muy básico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos acá un sistema que es el sistema de la biblioteca. Este sistema de la biblioteca tiene tres actores. Tiene el primer actor que es el bibliotecario, luego tenemos al estudiante, luego también tenemos al banco. Vean que banco está indicado como sistema, es decir, banco como tal no es una persona, es otro sistema que de alguna manera también va a estar interactuando con el de nosotros. Perfecto, entonces vamos a ver al primer actor que es el bibliotecario. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el bibliotecario con el sistema? Y esas cosas que puede hacer el bibliotecario con el sistema es lo que va a formar nuestros casos de uso. Entonces, ¿qué puede hacer el bibliotecario? Pues puede ordenar libros, puede comprar libros, crear credenciales, cobrar retraso y depositar dinero. Esto es lo que puede hacer el bibliotecario. Vean entonces que el bibliotecario está conectado a esos casos de uso. Pero por ejemplo, el estudiante, bueno, ¿qué hace? Pues puede buscar libro, sacar libro y regresar libro. Sin embargo, el estudiante no puede ordenar libros, no puede comprar libros. Por eso no hay una conexión entre el estudiante y estos casos de uso. Aquí estamos indicando entonces al actor. ¿Y qué es lo que puede hacer el actor con el sistema? ¿Cuáles son esos casos de uso? ¿Cuáles son esos objetivos que busca cumplir con el sistema? Ya lo tenemos para bibliotecario y lo tenemos para estudiante. Ahora, ¿qué está sucediendo acá, banco sistema? Bueno, pues resulta que el bibliotecario, al depositar dinero, pues esta parte de depositar dinero necesita de otro actor para llevarse a cabo. Entonces, ¿quién es ese actor? Pues es el banco. Y el banco es otro sistema. Entonces, estamos diciendo que depositar dinero va a necesitar también del trabajo extra que va a hacer el sistema del banco como tal. Y así es la forma como nosotros estamos leyendo este pequeño ejemplo. Es un ejemplo muy, muy básico, muy sencillo. Pero bueno, ya tenemos acá un pequeño diagrama de casos de uso. De manera es como empiezan a crear entonces su diagrama de casos de uso. Tienen que pensar o tienen que hacer cuáles son los casos de uso, es decir, qué cosas son las que tiene que llevar a cabo mi sistema y también pensar quién es el que va a utilizar el sistema y qué partes del sistema necesita utilizar, tal y como lo estamos haciendo acá. De esta manera identificamos los casos de uso y también identificamos aquellos que van a hacer uso de él. Ahora, recuerden que estamos pensando en términos de roles, no estamos pensando en términos de personas. Y este es un punto que no deben de olvidar. No nos interesa quién es el bibliotecario, si es hombre, mujer o lo que sea, no nos interesa. Estamos pensando en términos únicamente de roles. Lo mismo para estudiante y también lo mismo para el sistema del banco. Acá tampoco nos está interesando si es tal banco o el otro banco o algún otro o lo que sea. Simplemente estamos pensando en términos del rol, en términos del papel como tal. Y ese es un punto importante. Bueno, con esto tenemos las bases del diagrama de casos de uso. Sin embargo, todavía hay más elementos que nosotros vamos a trabajar, pero esos los vamos a ver en la próxima lección. Lección, continuamos viendo los diagramas de caso de uso. Vamos a ver las dependencias include, extend,
el concepto de generalización, las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos haciendo un diagrama de casos de uso y el test wave. Amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual continuamos trabajando con el diagrama de casos de uso. Y ya ustedes conocen las bases del diagrama de casos de uso, nos habíamos quedado en este ejemplo y no deben de tener ningún problema para poder leer el diagrama que tenemos en pantalla. Sin embargo, ahora vamos a empezar a ver las dependencias. Las dependencias nos indican que un caso de uso de alguna manera necesita del apoyo de otro caso de uso. Bueno, vamos a empezar con la primera dependencia, que es la dependencia de include. En la dependencia de include, nosotros vamos a tener dos casos de uso. Un caso de uso al cual llamamos invocador y otro caso de uso al cual llamamos incluido. Pueden llevar otros nombres, no se preocupen por eso. Lo importante es el concepto. Entonces, el invocador no puede finalizar su objetivo sin la ayuda del incluido, es decir, invocador necesita también del caso de uso de incluido para poder finalizar con su objetivo como tal. El caso de uso invocador depende del caso de uso incluido y esta es una parte importante. Ahora, cuando nosotros estamos llevando a cabo la parte del diagrama, ¿cómo vamos a indicar esto? Lo vamos a indicar por medio de esta flecha punteada que lleva include. Tenemos la flecha punteada y lleva también include. Ahora, la flecha empieza en el invocador y acaba en el incluido, indicando de esta manera que el invocador es dependiente de incluido. Siempre el caso de uso incluido se va a colocar a la derecha del invocador. Esto también forma parte de la sintaxis de UML, de la forma como nosotros trabajamos con UML. Entonces no se les olvide el incluido siempre a la derecha del invocador. Bueno, vamos a ver acá qué es lo que tenemos. Por ejemplo, estamos en la biblioteca y yo soy el actor de estudiante y quiero sacar un libro. Bueno, para sacar un libro yo necesito también llevar a cabo la verificación de la credencial. Es decir, no puedo yo completar mi caso de uso de sacar libro hasta que no se complete también el caso de uso de verificar credencial. De esta manera estamos haciendo nuestra dependencia de include. Ahora, no estamos forzados a que la dependencia solamente la lleve un solo caso de uso hacia otro, como vendría a ser este caso. Por ejemplo, podemos tener varios casos de uso que necesiten del caso de uso de verificar credencial. Por ejemplo, tenemos el caso de uso de sacar libro y también tenemos el caso de uso de entrar a biblioteca. Ambos necesitan de verificar credencial. Por lo tanto, yo tengo aquí que sacar libro tiene una dependencia de include hacia verificar credencial y que también entrar a biblioteca tiene una dependencia de include ¿de qué? De verificar credencial. Entonces, ustedes pueden tener este tipo de comportamientos sin ningún problema. Recuerden, cuando nosotros tenemos la dependencia de include, un caso de uso no puede completar su objetivo, al menos de que trabaje con el otro caso de uso. Lo necesita, es dependiente de él. Veamos entonces la siguiente dependencia. La otra dependencia que nosotros tenemos es la dependencia de extend. Y bueno, cambia un poco con relación a la anterior. En este caso, nosotros vamos a tener también dos casos de uso. Vamos a tener el caso de uso base. Y vamos a tener la extensión. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Bueno, cuando nosotros tenemos una dependencia de tipo extend, estamos indicando que esa dependencia es opcional. Es decir, que base puede o no puede necesitar de extensión para finalizar su objetivo. Base puede finalizar el objetivo por sí mismo o en algunos casos va a necesitar de la extensión para finalizar el objetivo. Muy bien, entonces esto nos va a llevar a que nosotros vamos a poder tener pasos extra para completar
esto que es el objetivo de un caso de uso en particular. Esos pasos extra van a ser dados por la extensión. Cuando vamos a indicar en el diagrama que tenemos una dependencia de tipo extend, lo que hacemos es que colocamos la extensión abajo de la base. Puede ser exactamente abajo, abajo a la derecha, no hay mucho problema en eso, pero bueno, tiene que estar abajo de la base. Y también lo vamos a indicar por medio de una flecha. Pero vean que en este caso la flecha va de la extensión a la base. En la dependencia anterior iba, vamos a regresar para que lo podamos notar, iba en este sentido. Aquí yo tenía mi caso de uso y aquí tenía yo la inclusión. Entonces teníamos de aquí para acá. En la dependencia extend va en el otro sentido, va de la extensión hacia la base y también indicamos extend. Ahora, cuando nosotros tenemos esta dependencia de extend, también podemos tener lo que se conoce como un punto de extensión. El punto de extensión nos va a servir para indicar en qué parte de lo que está haciendo la base la extensión empieza a trabajar. Y desde luego podemos tener varios puntos en los cuales se lleve a cabo la extensión. Veamos un mini ejemplo de esto. ¿Qué tengo acá? Tengo el caso de uso comprar. Y este caso de uso comprar puede finalizar por sí mismo, pero ¿qué pasa si el comprador me pide factura? Ah, bueno, entonces yo necesito hacer mi dependencia de tipo extend a otro caso de uso que sea hacer factura. Entonces puedo tener un comprador que compre sin hacer factura, por lo tanto no necesito de esta extensión, y yo puedo tener otro comprador que me compre y que me pida factura. Entonces, en ese caso, yo vengo aquí con mi parte de compra, me apoyo en hacer factura y luego continúo con la parte de compra. De esta manera vemos que la dependencia extend puede o no puede utilizarse. Ahora, si nosotros vamos a marcar los puntos de extensión, lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos una raya y aquí listamos los puntos de extensión. Es decir, en lugar de tener extension point, lo que yo haría ahí sería indicar en qué parte de comprar yo tengo que hacer uso de factura. Por ejemplo, podría hacer después de obtener dinero. Entonces, después de obtener dinero, si el actor me pidió hacer factura, pues entonces ya me voy para acá. Aquí listaría los puntos en los cuales, dentro de lo que es la parte de comprar, yo podría hacer uso de este caso de uso que es hacer factura. Bueno, entonces ya vimos estas dependencias. Ahora vamos a ver el concepto de generalización. La generalización es similar a la herencia, nada más que con casos de uso en lugar de con clases. Vamos a tener un caso de uso padre y vamos a tener uno o varios casos de uso hijos. Obviamente, estos casos de uso hijos van a tener cosas en común con el padre, pero también van a tener algo que los especializa, algo que los separa del padre y que solamente ellos saben cómo hacer y que lo hacen de una manera específica. Entonces, bueno, de alguna manera el concepto es similar a la herencia de clases, nada más que en el diagrama de casos de uso le estamos llamando generalización. Tenemos entonces un caso de uso y, si es necesario, haremos uso de un caso de uso más específico o más especializado, dependiendo lo que nosotros necesitemos en un momento dado. Por ejemplo, nosotros podemos tener el caso de uso pagar. Sin embargo, existen muchas formas de pagar. Podemos pagar en efectivo, podemos pagar con cheque o podemos pagar con tarjeta. Aunque conceptualmente todos son pagar, cada uno de ellos está especializado en una forma de pago en particular. De tal manera que si nosotros necesitamos pagar con efectivo, el caso de uso que tenemos que utilizar es este. Si vamos a pagar con tarjeta, bueno, lo haríamos por medio de este caso de uso. Y si vamos a pagar con cheque, bueno, lo hacemos con pago cheque. Pero al fin y al cabo, todos son pagar. Todos ellos son de tipo pagar. Vean cómo es similar a la herencia, nada más que lo estamos haciendo vía casos de uso. Bueno, la generalización no solamente sucede con los casos de uso,
También puede suceder con los actores. Tenemos aquí a empleado y tenemos a gerente. Entonces, gerente es un empleado. Gerente va a tener todas las características de empleado, pero aparte gerente va a tener, bueno, características propias de ese cargo o de ese rol en particular. La generalización la vamos a mostrar por medio de esta flecha que tiene la cabeza vacía, en la cual nosotros estamos dirigiendo el hijo hacia el padre. Entonces, pago efectivo es un pagar, pago cheque es un pagar, pago tarjeta es un pagar y gerente es un empleado. Es la manera como nosotros lo estamos indicando o como nosotros lo estamos trabajando. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando llevamos a cabo la parte de crear un diagrama de casos uso. Lo primero es no usar dependencia sin motivo. Si vamos a utilizar dependencia, debe de ser algo que realmente necesite o requiera de esa dependencia. Entonces, hay que verificar que lo que estamos colocando realmente es una dependencia. Muchas veces creemos que estamos colocando dependencias cuando en realidad no nos hemos dado cuenta que eso que estamos haciendo es un caso de uso por sí mismo. Entonces, no usar dependencias sin motivo. Verificar si realmente es una dependencia o es un caso de uso que debe de estar por separado. Ahora, no hay que exagerar los extents. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. Cuando nosotros hacemos nuestros casos de uso, obviamente tenemos rutas o caminos alternativos, que es cuando algo no sucede como nosotros deseamos. Digamos que estamos creando un caso de uso y en ese caso de uso hay que abrir un archivo y se leen los contenidos del archivo y se despliegan en pantalla. Bueno, eso vendría a ser nuestra ruta principal. Sin embargo, en la parte de leer el archivo, podemos tener un camino secundario que es lo que sucede si el archivo no es encontrado o si el archivo no existe. Eso nos puede llevar hacia la parte de un extent, en el cual, bueno, le avisaríamos al usuario o buscaríamos un método de recuperación, lo que sea. Bueno, aquí el punto es que cuando tengamos nuestros casos de uso y esos casos de uso tienen estas rutas o caminos alternativos o secundarios, por favor no exageren la parte de los extents para mostrarlos. No es el lugar para mostrarlos. Los extents simplemente los tenemos que utilizar para indicar que nosotros necesitamos de otro caso de uso para completar el objetivo del primero, ya sea que sea absolutamente necesario o que sea un caso de uso opcional. Entonces, mucho cuidado con eso. También, no utilizar los extents para representar un algoritmo. No vayan extent tras extent tras extent tras extent como si fuera cada uno de los extents un paso adentro de un algoritmo. Los algoritmos no se muestran en los diagramas de casos de uso. En los diagramas de casos de uso nos interesa qué es lo que sucede y no el cómo sucede. Entonces también tengan cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado con eso, por favor. Vamos a tener lo que conocemos como el test wave. ¿Para qué nos sirve el test wave? Bueno, nos va a servir para saber si estamos haciendo correctamente los casos de uso en el diagrama. Entonces tenemos que ir recorriendo cada una de estas preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacer, y es la que corresponde a la W, es ¿el caso de uso describe qué hacer y no cómo hacerlo? Muy importante. Recuerden, el caso de uso debe de describir qué es lo que se debe de hacer y no cómo hacerlo. La siguiente, que es la que corresponde a la A, bueno, el caso de uso está descrito desde la perspectiva del actor, ¿sí o no? También un punto importante, tenemos al actor, ¿qué es lo que va a hacer el actor con mi sistema? ¿Qué objetivos busca cumplir el actor con el sistema? Entonces, el caso de uso debe de estar descrito desde la perspectiva del actor. Luego tenemos la V o B, como quieran decirle. El caso de uso incluye valor para el actor, es decir, le lleva a hacer algo útil. Porque podemos tener casos de uso que sin querer colocamos, porque exageramos el análisis y que realmente no lleven a hacer nada útil, nada de utilidad. Entonces, el caso de uso incluye valor para el actor. Y por último, la E.
es el flujo de eventos un escenario completo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros estamos llevando a cabo por medio del caso de uso y sus extents en dado caso de que existieran, realmente nos lleva a cumplir con algo en particular del sistema, sí o no. Entonces, ¿es el flujo de eventos un escenario completo? Por favor, cuando diseñen su diagrama de casos de uso, hagan este test, el test de Wave, y eso les va a ayudar a hacer mejores casos de uso y evitar problemas de tratar de meter un algoritmo en el diagrama de casos de uso, que ahí no va, o también de tratar de indicar pues algo que no debe de ser indicado adentro de este diagrama. Recuerden que cada diagrama tiene su propósito y no debemos de salirnos del propósito que tiene ese diagrama en particular. Muy bien, pues aquí tenemos un último ejemplo para finalizar ya con la lección de los casos de uso. Vamos a ver, esto lo deben de poder leer sin ningún problema. Tenemos el sistema es gasolinera, donde tenemos como actores a cliente, a proveedor y a bancos. Bancos es un sistema. Proveedor lo único que hace es llenar depósito. Cliente tiene cargar combustible, poner aceite, verificar presión de los neumáticos o de las llantas, como les llamen en su país, y también, algo importante, pagar. Sin embargo, el caso de uso pagar es una generalización y podemos nosotros pagar en efectivo o pagar con tarjeta. Si nosotros estamos pagando en efectivo, es posible que necesitemos el caso de uso de facturar. Si no, pues no hay ningún problema, pago en efectivo se encarga de todo. Si tenemos la parte de pagar y hemos elegido pagar con tarjeta, entonces, bueno, también tenemos la opción de facturar, es decir, este caso de uso es opcional. Podemos pagar con tarjeta y no desear facturar o pagar con tarjeta y aprovechar el caso de uso de facturar para apoyarnos a finalizar el objetivo. Sin embargo, el pago con tarjeta forzosamente tiene que apoyarse en el caso de uso de verificar tarjeta. Siempre va a pasar. Este es opcional, pero este a la fuerza tiene que ir. Si yo pago con tarjeta, a la fuerza tengo que apoyarme en el caso de uso de verificar tarjeta, el cual a su vez está relacionado con el sistema de bancos. Como ven, ya tenemos un ejemplo más complejo, ya lo pueden leer. Ahora nada más es cosa de que ustedes vayan practicando la creación de sus casos de uso. Bien, interesante ejemplo, muy completo. Bien, pues lo voy a guardar por acá, lo voy a guardar por aquí. Lo voy a compartir con ustedes, voy a guardar mi diagrama. Supongo que necesita un mantenimiento para la próxima sesión, tomarlo en cuenta. Voy a compartir este video con ustedes. Ahí vamos. Sí. Son dos videos, ¿no, profesor? Dos videos, no, este es solo un video y es largo. Ah, su continuación era. Ay. Un video amplio. Era casi 17 minutos. Y todavía lo compartí en el grupo. Ay, Y ok. otro. Para que lo vean con más claro. Bien detallado. Bien bonito la manera de explicarlo. Bueno, pues estamos acabando hasta este punto por hoy nuestra sesión de clases. Gracias a todos por su atención. Buen inicio de semana.